¿Qué pasa, gente? Mi nombre es Laura Soraya y me conoceréis en las redes sociales por SoriCraft. Estáis en la mejor clase de crochet-terapia, como yo lo defino. Bienvenidos a un nuevo tutorial que os voy a hacer hoy. Y son estos pequeñitos corazones. Bueno, son estos corazones. Y este por aquí, tengo este también. Estos corazones vamos a hacer hoy. ¿Qué sirven? Para hacer un regalito, también para vender, lo puedes hacer como llavero, pues como colgadores. Podéis hacer muchas cositas con estos corazones. Y ahora que llegan estas fechas tan señaladas, pues bueno, a lo mejor a alguien le interesa hacerlos y meterlos en los paquetes de regalito, ¿no? O tenerlo para uno mismo. Bueno, yo estas fechas nunca las he celebrado, pero me gustan mucho los corazones. Así que yo os voy a enseñar a hacer este corazón porque es muy fácil y rápido de hacer. No os olvidéis de dejarme un me gusta si comentar el vídeo si os ha gustado. Y el que no está suscrito, les invito a que se suscriba al canal. Comenzamos con el tutorial paso a paso. Los materiales que voy a utilizar para hacer estos corazones es lana, aguja lanera, fibra de relleno, tijeras y la aguja. Yo voy a estar utilizando una aguja de 2,5. Esta es la aguja que os enseñé, ¿no?, en el vídeo anterior, que ha sido una de mis nuevas adquisiciones. Y nada, la voy a estrenar aquí con vosotros en directo. Espero que os guste y nada, comenzamos con el paso a paso. Voy a utilizar esta lana. Esta lana pues es ideal para el 2,5. Mira, quiero enseñaros también otra forma. En otro vídeo os enseñé que cogía y ponía pasadores. A veces pongo esos pasadores del pelo pequeñitos para sujetar estas hebras y que no se desbarate la lana. Y otras veces pongo pues estas gomas elásticas también, que me va súper genial. Quizá me va mejor que los pasadores. Y nada, a ver, voy a separar aquí estas cositas para que no nos líen y lo veáis claro, clarísimo lo que voy a hacer. Vamos a coger la hebra y hacemos 6 puntos bajos. Este corazón se va a tejer así, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Es muy sencillo, así. Lo único que tenemos que tener en cuenta son las disminuciones y los aumentos. Y vamos con ello. Venga, 6 puntos. 6 puntos, no. Sí, sí, 6 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tengo 6 puntos cadena. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 1, y se me abre la lana. A ver, ¿qué pasa aquí? 1, 2, 3, 3, 4 y 5. Aquí tengo los 5. Aquí están los 5. Yo para comenzar las siguientes vueltas, cuando llego al extremo, siempre levanto un punto cadena, giro el trabajo y ahora vamos a hacer un aumento aquí en la primera. Vamos a hacer aquí un aumento. Un aumento que son 2 puntos bajos en un punto. Así hacemos los aumentos. Un poco de para la gente que estéis aprendiendo, de recuerdo que son 2 puntos bajos en un punto, como he hecho yo aquí ahora mismo para hacer el aumento. Vale, y ahora hacemos 3 puntos bajos en los siguientes puntos. Hacemos 1, 2, 3,
y un aumento. Aquí vamos a hacer un aumento en el último. 1, 1 y 2. Vale. Punto cadena, giro el trabajo. Estamos en la vuelta número 4, que vamos a hacer ahora un aumento aquí. Un aumento. Y hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Venga. Subo con un punto cadena, doy vuelta al trabajo. En la vuelta número 5, un aumento. Siete puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y terminamos la vuelta con un aumento. Pues venga, un aumento. Ya tenemos aquí el aumento, un punto cadena, giramos el trabajo. En la vuelta número 6 vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento. 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un aumento. Aquí en el último vamos a hacer un aumento. Punto cadena, giramos el trabajo y ya estamos en la vuelta número 7. Y vamos a hacer un aumento y 11 puntos bajos. Un aumento y 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 y 11. Subimos, damos la vuelta. Así va quedando nuestro trabajo. Y ahora vamos a empezar la vuelta número 8. La número 8 comenzamos con una disminución. A ver las disminuciones. La gente que ya sabéis, ya sé que no tenéis problema, pero las que estéis aprendiendo, quiero que aprendáis muy bien a hacer las disminuciones. Hay muchas maneras de hacer disminuciones. Una sería cogiendo... A ver si lo enseño muy bien para que no os liéis. Esta hebra... O sea, hay que coger las hebras estas de aquí, ¿vale? Esta, la de adelante. Adelante del punto anterior, así cogemos uno y cogemos otro. Epi, a ver qué pasa aquí, que no la cojo yo. Así cogemos la lana, pasamos, a ver, así, y ya tenemos hecha una disminución. Hay otra manera de hacer las disminuciones, que es saltando un punto. Entonces ya te estás comiendo un punto y ya pues has hecho una disminución. Esperar a ver.
¿Cómo nos saltaríamos el punto? Pues muy fácil. En vez de aquí, cogemos para acá y saltamos. Y ya estamos haciendo una disminución. Yo lo voy a hacer así, de esa manera, saltando. Así. Y ya queda un punto ahí por medio y hemos hecho una disminución. Yo lo voy a hacer así, de esta manera, porque me resulta más fácil que andar cogiendo la hebrita esta de aquí atrás y luego sacando. Me resulta un poco más complicado. En los amigurumis sí lo suelo hacer así, cogiendo las hebras de atrás, porque cuando lo hace saltando suele quedar un huequito por aquí que queda ahí un poco rarillo y no le hace muy bonito a lo que son los amigurumis. Pero bueno, como cada uno, como vaya cogiendo su maña, ¿vale? O cogiendo bien esta hebra de atrás. Que se pisela ahí. ¿Qué pasa aquí? O cogiendo esta hebra de atrás y pasando la hebra, o saltando un punto. Esa es la forma de hacer disminuciones. Pues venga, vamos con la vuelta número 8. Ya he hecho aquí una disminución. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. Y ahora aquí, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué me he comido yo aquí? Que no hice... Mirad lo que he liado aquí. No pasa nada, lo deshacemos, ¿eh? Cuando tengáis un lío ahí que veis que no cuadra algo, que no os moleste deshacer. Porque yo no me cuadraba, no llegaba con los 10 aquí al final, me sobraban 2 puntos, entonces ya estaba viendo yo que lo estaba haciendo mal. Pues para que veáis que estas cosas también pasan. Entonces este cojo y me salto, me voy a saltar este y este aquí, ¿vale? Así voy a hacer yo mi disminución, saltando. Y ahora 10. Tiene que cuadrar bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡epi! 9 y 10. ¿Ves? Aquí me queda el punto ese. Este sí. No me, antes me quedaban 2. Bueno, pues ahora sé que lo estoy haciendo bien. Vale. Pues después de estos 10 puntos hacemos un aumento en este último final. Oye, no os preocupéis los aumentos y disminuciones porque voy a explicaros ahí detallado en la parte de abajo cuándo se hacen aumentos y cuándo se hacen disminuciones. Porque es importante todo esto del aumento y la disminución, ¿vale? Porque si no, no le damos la forma a nuestro corazón. Hacemos aquí el aumento. Levantamos cadena. Giramos el trabajo. Así va quedando. En la vuelta número 9 vamos a hacer un aumento. Aquí vamos a hacer el aumento. Así. 10 puntos bajos. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahora una disminución. La disminución que lo voy a hacer saltando. Así, hacemos la disminución, levantamos el punto. Mira lo que ha pasado aquí. Bueno, estaba bien también tener errores para que os deis cuenta. He hecho una disminución, pero no he llegado al punto final. Eso quiere decir que el aumento no lo hice donde tenía que ser. Estas son cosas que también os puede pasar. Y bueno, las que sois expertas, pues chun 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 chun, lo haréis súper rápido y saldrá súper genial. Pero bueno, lo importante es que te des cuenta que lo has hecho mal. Pues lo hice aquí, el punto bajo, ¿veis? Que lo hice aquí y no es aquí, es aquí. Para que te salga bien. Aquí. 1,
Dos, un momento, porque el primer agujerito que está cerca de la hebra no se cuenta y yo lo conté. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y una disminución. Entonces salto este y lo meto aquí en este otro, que es el último. Lo meto aquí, saco, tengo la disminución, subo y vamos con la vuelta número 10. La número 10 es una disminución, que este no voy a contar, este y me voy a saltar este y este, este aquí justo no, mirar bien que este aquí justo no. Este y este en el segundo el salto y hacemos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí en el final hacemos un aumento. 1 y 2. Un aumento. Cogemos lana. Subimos. Vale. La vuelta número 11. Hacemos un aumento. Que no lo hacemos aquí. Lo hacemos aquí. Vamos a hacer ahí el aumento. 1, 2. Hacemos ahí el aumento. Y ahora hacemos 10 puntos bajos. Venga. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una disminución. Entonces, en vez de aquí, a aquí, saltamos al último. Aquí, que el último es este. Este de aquí, cogemos. Y una disminución. Vale. Cojo, levanto. Y ya, mira, mira cómo va quedando. ¿Ves? La mitad del corazón. Va quedando chulo, ¿no? Venga, la vuelta número 11. Hoy la 11, la 12. Vamos a hacer un aumento aquí. Vamos a hacer un aumento. 1, 2. Hacemos un aumento. Y 10 puntos bajos. 1. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y hacemos una disminución. Subimos en la vuelta 13. A ver, en la vuelta 13 hacemos una disminución. Entonces cogemos, saltamos, saltamos para aquí, así, y vamos a hacer 10 puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 y un aumento. Entonces hacemos aquí al final un aumento. Bueno, esto es una manera de practicar los aumentos y las disminuciones, ¿eh? Bien. Subimos, subimos, damos la vuelta. A la vuelta 14 comenzamos con un aumento. Comenzamos con un aumento. 1. Y 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos y ahora una disminución. Subimos. En la vuelta número 15 vamos a hacer una disminución, así cogemos pomba, saltamos y hacemos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un aumento. En este último un aumento. Venga, que ya estamos terminando nuestro corazón, ¿eh? Ya hemos pasado la mitad del corazón en la vuelta número 12. Y ahora ya vamos por la vuelta número 16. La vuelta número 16. A ver, cojo, levanto por aquí. 11 puntos. Vamos a hacer 11. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y una disminución. Pamba, saltamos. La 17 empezamos con una disminución. Pamba, saltamos. Y hacemos 10 puntos bajos. 1, 2. Quedando nuestro corazón. Ya va teniendo la forma. La vuelta 18 empezamos con una disminución. 7 puntos bajos y una disminución. En la vuelta número 19 empezamos con una disminución. Seguimos con 5 puntos bajos y una disminución. Ya estamos terminando nuestro corazón. Ahora vamos a hacer la vuelta número 20. Vamos a hacer una disminución, 3 puntos bajos y terminamos nuestro corazón. Este corazón. Bueno, venga, vamos a hacerlo aquí así rápido. Saltamos porque ya es el último. 1, 2, 3 y una disminución. Vale, pues ya tendríamos nuestra primera pieza del corazón. Ahora tenemos que hacer otra pieza igual a este, ¿vale? Otra, porque lo vamos a coser una encima de la otra. Este es nuestro corazón. Vamos a seguir los pasos, dar la marcha atrás para volver a hacer otro igual que este que hemos hecho. Y luego vamos a coser las dos partes, ¿vale? Venga, vale. Pues ya tengo aquí las dos partes que he hecho. Y ahora vamos a poner una encima de la otra. Que quede el piquito aquí con el piquito. Y lo que voy a hacer es unirlo todo. Lo voy a cerrar. Y voy a dejar una abertura para meter el relleno. Vamos a comenzar por aquí. Zona de aquí. Voy a intentar guardar estas hebras que han quedado por aquí sueltas, y si ves que te molestan o te hacen mucho el lío, pues nada, coge las tijeras, lo cortas y ya está. Yo lo voy a dejar y las voy a guardar según vaya tejiendo, ¿vale? Pues ala. Así. Así. La voy guardando por aquí adentro y así voy a hacer con todas las hebras que andan por ahí danzando. Pues os voy a dejar, lo voy a coser rápido para que este vídeo no se haga muy pesado, porque la verdad que es una cosa muy fácil y muy sencilla. Mira, ves, queda así cosidito. Pues bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer
alrededor de todo el corazón, ¿eh? Así, chu, 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 y dejamos una abertura. Venga, cuando llega la abertura, ya os muestro cómo lo voy rellenando y cómo lo voy cerrando. Aquí he cosido así todo, 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 bueno, he tejido, ¿no? Con la aguja, taca, taca, taca. He llegado hasta aquí, he dejado esta abertura y ahora pues voy a meter el relleno, porque lo voy a rellenar, así para que vaya cogiendo volumen este corazón. Voy a coger trocitos de relleno. Y ala, para adentro. Así vamos. Sí, rellenarlo bien, bien, que quede bien así a los extremos. Procurarlo, ponerlo prolijo, luego después hacemos así y los tenemos bien, bien, bien. Así. Mira qué cosa más bonita, por favor, qué corazón más chulo. No me digáis que no, si es que estoy enamorada de mis corazones. Estos son estos hilos que me he dado por aquí, pero los voy a cortar ahora. Bueno, los puedes cortar o los puedes meter por dentro y por ahí, o sea que como más rabia te dé. Y lo voy a cortar, porque sé que están ahí bien sujetos. Ojo, los corto, estas tijeras no son buenas, pero me hacen el labio. Ahora, mira, este y este también. Vale, pues así, no sé si le echan un poquito más. Echar un poquito más de relleno y ya, y listo. Ya está este corazón. Mi corazón. Aquí está, bueno, ahora cerramos aquí esta apertura aquí. Acá viene el pico. Y tejemos, tejemos, hasta, pues nada, hasta llegar a cerrarlo. Aquí ya tengo. Uy, ¿qué ha pasado aquí? No miráis que no, por favor. Espero que os salga súper bien y que hayáis disfrutado con el vídeo haciendo este corazoncito tan fantástico. A ver, aquí voy a tener el piquito. Bueno, mirando también un poco forma, tenéis que poner bien una encima de la otra. Uy, para que quede así, luego lo vamos a poner un poquito con la mano, al relleno. Y nada, lo que voy a hacerle a este corazón, que en teoría ya estaría hecho el corazón. Si os fijáis, este tiene un pequeño relieve por aquí, por la parte de ahí arriba. Pues vamos a hacer este relieve, os voy a enseñar rápido y ya tenemos terminado nuestro corazón. ¿Vale? Pues nada, vamos a hacer el relieve, muy sencillo, ¿eh? El relieve. Aquí. Aquí. Y un punto deslizado aquí. Vale, pues ya vamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora, para hacer ese relieve tan bonito que tiene ese corazón, los corazones que he hecho, para que no quede así sosillo, bueno, así también estaría bien, vamos, que si no quieres así, lo dejas así, pero yo lo voy a hacer relieve porque me hago relieve, queda más mono. Y el relieve se hace de esta manera, un punto deslizado, un punto cadena, y en el siguiente punto, vamos a hacer un punto deslizado, así, chas, chas. Y ahora hacemos un punto cadena, en el siguiente un punto deslizado. Punto deslizado, aquí, un punto cadena. Un punto deslizado, un punto cadena, un punto deslizado. Un punto deslizado, un punto cadena. ¿Qué puntos estamos aquí haciendo con este corazón? Un punto deslizado, un punto cadena. Y así lo vamos a hacer alrededor de todo el corazón. Un punto deslizado, un punto cadena. Vale. Muy sencillo. Punto deslizado, un punto cadena. Así. Venga, pues ya cuando terminemos, seguimos. Ya está terminado todo el relieve. Mirad qué bonito ha quedado. Ha quedado precioso con este relieve. Me parece súper cookie nuestro corazón. Bueno. Ahora he terminado aquí. A ver. Esta hebra sacamos por aquí. Voy a perderla con la aguja que tengo aquí. La pierdo y ya tendremos nuestro corazón. Corazón de San Valentín. Corazón de para ti, de para mí, de para quien quieras. Hay muchas maneras de hacer corazones. Esta ha sido una manera, ¿no? de hacerla. Es rápida y sencilla. A mí me gusta mucho. Y nada. Espero que hayáis seguido el paso a paso y que os haya quedado tan bonita como me ha quedado a mí. Y nada más, dejadme en comentarios qué tal os ha parecido. Si os ha gustado hacer este corazón. Y nada más, tengo aquí el otro que hice en rojo. Este que es un poquito más granate. En rojo un poco más vivo, granate. El corazón. Bueno, veis que este es un poquito más grande que este. Varía del tamaño de la lana con lo que lo estáis tejiendo. Si la lana, por ejemplo, esta es de un grosor de 2,5, que lo he tejido con esa aguja para que quede un poquito más apretado lo que son las puntadas. Pero si lo tejéis con otra lana o con otro hilo más delgadito, pues queda más,
más pequeñito, con otra lana y otra aguja más pequeñita, pues queda el corazón más pequeño. Pero bueno, a mí estos me parecen muy cookies. Este para mí es un tamaño ideal para lo que lo voy a utilizar. Y nada más, lo voy a utilizar de llavero. Le voy a poner aquí, a ver dónde tengo yo lo del llavero. Y lo voy a poner aquí, lo tengo. Yo utilizo estos ganchitos, que los he comprado en Amazon, que ya sabéis que son muy cómodos de utilizar, porque no tienes que andar tejiendo para unirlos. Es muy fácil y muy rápido si te vas a dedicar a lo que son estas cositas de hacer a crochet o de hacer llaveros para vender o para eventos, para lo que sea, para regalar, pues vienen de maravilla. Yo este lo voy a utilizar para esto y estos dos haré un colgador y ya está. Estos son mis corazones. Un beso muy grande y espero veros en el siguiente vídeo.